Buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso de Termodinámica Química. Antes de comenzar, me gustaría saber si tienen alguna pregunta o duda con lo que se comentó la sesión anterior. No, para ser todo claro. Muchas gracias. Bueno, generalmente las... Ah, sí, perdón, Miguel. Luis Miguel. ¿No? No, perdón. Ni verte directo. Muy bien. En general, las prácticas van a estar acá en la plataforma de Moodle. Las pueden encontrar. A veces me da... Hago algunas modificaciones para ir mejorándola. Entonces, a veces no me da tiempo, ¿no?, de subirla. Por eso les mandé apenas hace unos instantes una modificación pequeña. Pero bueno, si tienen esta, tampoco es tan mucha la diferencia. Pero bueno. Se las mandé, espero que hayan podido abrir la hoja de cálculo. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a trabajar el día de hoy con una práctica, que es una práctica en una hoja de cálculo, que, en Excel, en donde el objetivo es hablar, por una parte, de las referencias absolutas y las referencias relativas. ¿Sí? Este concepto de referencias absolutas y relativas nos va a ayudar habitualmente en nuestros cálculos cuando copiemos una ecuación, una fórmula en una celda, en otra celda, sobre todo para la elaboración de tablas, gráficas, que es lo que vamos a hacer habitualmente. Entonces, eso es lo que vamos a ver en una primera instancia, referencias absolutas y relativas. Lo segundo que vamos a revisar es el uso del solver. ¿Sí? El solver es un método numérico que permite resolver ecuaciones no lineales y sistema de ecuaciones no lineales. ¿No? En este primer cálculo, lo que vamos a resolver es una temperatura en una ecuación que se conoce como ecuación de Wagner, que da, es una ecuación que nos permite calcular la presión de vapor, ¿sí?, a través de la temperatura. Es muy parecida, por ejemplo, a la ecuación de Antoine. Esa es la ecuación de Antoine. Pero en este caso, la ecuación de Wagner no se puede despejar la temperatura, ¿no? Hay que resolverla numéricamente, hay que obtener su valor de forma numérica. Entonces, lo que vamos a implementar es solver, un pequeño algoritmo realmente muy sencillo, en donde para resolver esta función de recurrencia, vamos a usar solver. Después, vamos a usar solver para hacer ajuste de ecuaciones no lineales. Generalmente, déjenos ahí. Generalmente, los parámetros de una ecuación empírica, como es la ecuación de Antoine, se obtienen estos parámetros A, B y C a través de datos experimentales. Entonces, la gente se dedica a calcular presiones de vapor en función de la temperatura, por ejemplo, con métodos como el isoteniscopio, entre otros métodos, ¿no? Entonces, reporta datos en la literatura, ¿no? Artículos, algunas páginas, como por ejemplo el NIS, donde reportan estos datos experimentales. Y lo que en ocasiones es necesario es ajustar los datos experimentales, por ejemplo, pensemos en estos puntos como datos experimentales, más bien son datos experimentales, y lo que vamos a buscar son los parámetros de la ecuación de Antoine. Buscar significa encontrar el valor de A, B y C de tal forma que la curva teórica de la ecuación de Antoine y los puntos experimentales coincidan. O sea, es decir, que el error, es decir, la separación entre la curva teórica y los datos experimentales sea mínima. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y también lo vamos a hacer con solver. Y finalmente vamos a estimar, vamos a resolver un sistema de ecuaciones no lineales. ¿Sí? Acá en este caso vamos a resolver dos ecuaciones de la ley de Raoult, o sea, la expresión para la ley de Raoult para dos componentes, ¿no? Se hace no lineal cuando usamos una expresión de Wagner para calcular la presión de vapor. En el momento en que calculamos la presión de vapor con la ecuación de Wagner, el sistema se hace no lineal, ¿no? Por ejemplo, si la presión de vapor fuera constante, no habría problema. Es una ecuación algebraica, se puede resolver analíticamente. Pero en el momento en que usamos
la ecuación de Wagner o incluso la ecuación de Antoine para calcular la presión de vapor, ahí la ecuación, ese sistema de dos ecuaciones se hace no lineal. Entonces, resolverla exige un método numérico y ese método numérico va a ser solver. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Como les comenté la sesión anterior, las prácticas tienen, por ejemplo, en este caso, la misma hoja de cálculo tiene ya las hojas resueltas. Acá ya están resueltas, sin menos anotaciones, están con menos anotaciones, pero aquí ya están resueltas. Entonces, por si necesitan darle una repasada, revisar digamos, cómo se ingresaron los datos, pues lo pueden revisar ustedes, ya aquí está resuelta, ¿sí? Y entonces, para que acompañen, ¿no?, su repaso. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Bueno, antes, no sé si tengan alguna pregunta, comentario o duda. No, profe. No, profe, todo bien. Gracias, Luis. Gracias, Tania. Muy bien, entonces, primero, una nomenclatura muy sencilla que se refiere al código de colores. Este código de colores lo propone el profesor Milton y generalmente las prácticas, todas estas prácticas son propuestas del profesor Milton, que habíamos comentado, se encuentran en el libro del profesor Milton y estas son algunas modificaciones, pero tratamos de seguir la misma, digamos, la misma línea, el mismo eje, y una de esas ejes es los códigos de colores. Entonces, por ejemplo, las celdas en donde vamos a colocar los valores de alguna propiedad física, por ejemplo, la capacidad calorífica, la presión de saturación del componente I, la temperatura crítica o la presión crítica, etcétera. Entonces, las propiedades que necesitemos a lo largo de los cálculos van a aparecer o van a estar indicadas en color verde. En verde va a indicar propiedad, va a indicar un valor de alguna propiedad. ¿Sí? Después, en amarillo vamos a tener las celdas que van a contener algún dato de algún problema. Por ejemplo, aquí nos dice que estimar la temperatura de burbuja y la composición de burbuja de una disolución compuesta por 30% de etanol en pentano a 2 bar. 30% y 2 bar son datos. Entonces, lo vamos a colocar en una celda en color amarillo. O un estimado inicial. Un estimado inicial es necesario cuando nosotros necesitamos implementar un método numérico. Entonces, para implementar un método numérico, siempre, siempre tenemos que dar un estimado inicial. Calculamos el valor de alguna variable, propiedad, en este caso la presión de saturación, con la ecuación de Antoine. Definimos una función objetivo. Nos preguntamos, ¿la función objetivo es suficientemente cercana a cero? Si sí, si la respuesta es sí, terminamos. Si la respuesta es no, tenemos que regresar al cálculo anterior obteniendo una función de recurrencia que me permita estimar un nuevo valor de temperatura. Yo di un estimado inicial y necesito una estrategia para calcular el siguiente valor de estimado inicial, cuál para que me aproxime la solución. Esta construcción de esta función de recurrencia no es una cuestión sencilla, o sea, tiene toda una teoría numérica detrás. Nosotros no vamos a discutir esa teoría numérica. Lo que vamos a hacer es usar Solver para calcular el siguiente valor, ¿no? Entonces, Solver tiene sus algoritmos en donde permite esta nueva estimación y lo va a hacer tantas veces hasta que la respuesta sea sí a esta pregunta. Entonces, en todo momento vamos a necesitar el valor de un estimado inicial cuando se trata de un método numérico. Entonces, cuando decimos estimado inicial, lo vamos a también a indicar en color amarillo. En azul vamos a indicar ecuaciones, es decir, en las celdas en color azul, vamos a introducir fórmulas o ecuaciones con la cual vamos a obtener o resolver un problema. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a hacer un primer ejemplo, ¿no? Un primer ejemplo para mostrar qué significa referencia relativa y referencia absoluta. ¿Sí?
¿Cuáles son las utilidades, ¿sí?, de estas dos tipos de celdas? Las referencias relativas se van a mover, es decir, cuando yo arrastre una fórmula, se va a mover la selección de las otras fórmulas que necesito para calcular la propiedad, se van a mover juntos. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Voy a escribir aquí. Antes, me estoy adelantando. Entonces, primero, las referencias relativas se van a mover cuando yo arrastre mi fórmula. Las referencias absolutas se quedan fijas. Son valores, son celdas que ya no se van a mover. ¿Cómo distingo una celda relativa, una referencia relativa de una referencia absoluta? Bueno, en las referencias absolutas vamos a tener signos de peso y en las referencias relativas no vamos a tener signos de pesos o de moneda, ¿no? Entonces, estas van a ser referencias absolutas, ya no se mueven, y estas son referencias relativas, se mueven, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo para tratar de mostrar esto. Entonces, voy a calcular el volumen intensivo a través de la ecuación del gas ideal, ¿sí?, si conocida temperatura, 250 Kelvin, y conocido el valor de R, ¿sí?, en estas unidades, bar, litro, sobre mol, sobre Kelvin. Entonces, conozco el valor de R, conozco el valor de temperatura, y lo que quiero hacer es un cálculo a diferentes valores de presión. ¿Sí? Voy a calcular a diferentes valores de presión el volumen. O sea, voy a rellenar esta tabla. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Esta ecuación del gas ideal la vamos a escribir en la celda C16. Noten cómo las celdas, cada celda tiene su propio nombre. Un nombre formado por el nombre de la columna o letra de la columna y el número del renglón. En este caso, es la celda C16, donde vamos a colocar nuestra fórmula. Para introducir una fórmula en Excel, lo primero que tenemos que escribir es el símbolo de igual. Escribimos igual. Una vez que escribimos igual, necesitamos seleccionar la celda que contiene el valor de R, que es esta, que es la celda E13. Es esta celda, E13. Después, necesito indicar en Excel que debo multiplicar por la temperatura. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante, siempre pasa que se nos olvida, que acá, por ejemplo, en la expresión que nosotros vemos aquí, no tiene ninguna indicación de que se está multiplicando. Nosotros sabemos que se multiplican, pero para Excel necesitamos indicarle que se va a multiplicar. Para hacer esta indicación, vamos a poner asterisco. ¿Sí? Esto, tómenlo muy en cuenta, porque cuando empezamos a hacer muchos, muchos cálculos, luego como que se nos olvida que siempre tenemos que poner asterisco. Cuando no ponemos asterisco, nos manda un mensaje de error y a veces no sabemos de qué se trata. ¿Sí? Entonces, uno de los problemas más frecuentes es que se olvida poner el asterisco. Siempre tenemos que decirle qué va a hacer Excel. ¿Qué va a hacer este programa? Entonces, nos está diciendo, tome la celda E13 y esto significa multiplica por la temperatura. La temperatura se encuentra en la celda B13. Y vamos a dividir entre la presión. La presión se encuentra en la celda B16. Entonces, selecciono la celda B16. Y ya tengo colocada mi ecuación del gas ideal. Noten que todos son referencias relativas, porque no tienen signos de moneda, ¿no? O sea, no tienen signos de moneda, son referencias relativas. Doy enter, ¿sí? Ya hace el cálculo, ¿sí? Todo correcto, ¿no? 41.6 litros sobre mol, ¿sí? No hay problema aquí. Ahora, supongan que queremos calcular ahora el valor del volumen, pero ahora una presión de 0.75 bar, o sea, el siguiente renglón. Sí, una forma de hacerlo es volver a escribir la ecuación, tal cual lo hicimos acá arriba. Sí, pero eso sería muy, tardaría mucho tiempo, ¿no? Sería muy poco eficiente. Hay una forma de hacerlo en Excel y eso se llama arrastrar la fórmula. Vamos a arrastrar la fórmula. Entonces, para arrastrar la fórmula, nos vamos a colocar en la esquina derecha inferior de la celda, ¿sí? En este lado.
Noten cómo el cursor cambia de forma. Acá el cursor es un símbolo de más de color blanco. Cuando me coloco en la posición derecha inferior, vean cómo cambia este símbolo de más de blanco a color negro. Entonces, una vez que cambia, me pongo aquí en esta esquina inferior derecha, presiono el clic izquierdo, ¿sí? Presiono clic izquierdo y sin soltar el clic izquierdo, arrastro. Vean cómo se nota que está arrastrando, vean cómo la celda está como, digamos, indicada como unas rayas verticales, ¿no? Entonces, si yo arrastro, vean cómo esas rayas verticales se bajan, sigo arrastrando y se bajan más. Entonces, eso significa que estoy arrastrando. Puedo arrastrar hasta donde yo quiera, pero en este caso quiero arrastrar solamente hacia la presión de un bar. Y una vez que ya llego hacia la presión de un bar, suelto. Es decir, dejo de presionar el clic izquierdo. ¿Sí? Entonces, eso significa arrastrar la fórmula. ¿Sí? Ahora, noten que aquí nos da cero en volumen, lo cual no tiene sentido físico. Y luego acá nos da numeral valor. ¿Sí? Entonces, esto significa que hay un error en la ecuación o fórmula. ¿Sí? Entonces, vamos a ver de qué se trata ese error. ¿Sí? Entonces, pero antes, ¿hasta aquí queda alguna duda, pregunta, comentario? No, 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 profe. ¿No? Ok, muy bien. Por favor, si están, si tienen algún problema, pueden levantar la mano. Si tienen, por ejemplo, algo no queda claro y necesitan que lo repita y no pueden activar su micrófono, pueden poner aquí en los, como en los mensajes, como tipo emoticones, un símbolo de tache o alguna cara de así de que están confundidos o que hay algún error. O si todo va bien, pueden poner su mano con el dedo hacia arriba. ¿Para qué? Para que yo sepa más o menos cómo vamos, porque no los puedo ver, ¿no? Entonces necesito como algún indicador. Lo vamos a analizar. ¿Y qué dice valor, verdad? Sí, en un momento más lo vamos a ver de qué se trata. Okay. Es que siempre me pasa eso. Ok, sí, lo revisamos en ese momento. Pero bueno, entonces, a ver, vamos a primero a revisar. Sí, Daniela. La mano, perdón. Ah, ok, no se preocupe. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a revisar el valor de cero. ¿Sí? El valor de cero. ¿Qué está pasando aquí? Esto no tiene sentido físico. Entonces, para revisar una fórmula, hay dos, digamos, dos formas de hacerlo. Una es doble clic rápido, o sea, dos clics seguidos, ¿no? Así, por ejemplo, me sitúo acá en la celda y ahí doy dos clics izquierdo, perdón. Dos, ahí, y ya revela la fórmula. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es situándonos en la celda C17, o sea, en la celda donde está el valor de cero, y presionando la tecla F2. ¿Sí? F2. Recuerden, estas teclas F2 son las que van a encontrar en su teclado en la parte superior. F1, F2, F3, F4, etc. ¿No? ¿Sí? Si tienen una computadora personal, una laptop, generalmente estas teclas F2, F3, F4 necesitan que presionen de forma simultánea la tecla función FN y ya después la tecla, por ejemplo aquí sería esta Z, bueno, no sé si es una Z, este avión y así, ¿no? Entonces, cuando presionan de forma simultánea función, ya va a darles la tecla F2, F3 y F4. Entonces, de esa forma pueden también mostrar el valor o la ecuación que están seleccionando. ¿Sí? Entonces, doble clic o F2. Cualquiera de los dos da el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a analizar qué es lo que está pasando. Noten que la presión, que es la que está dividiendo, es B17. La selección fue correcta. Noten que bajamos la selección. O sea, aquí, en un inicio, de este lado, estábamos seleccionando .50, que es esta celda que está en color morado, que corresponde con el mismo color del nombre de la celda. Entonces, ahí no hay problema. Pero acá, también seleccionó de forma correcta la celda de la presión, ¿sí? la B17. ¿Sí? No, ahí no hay problema tampoco, ¿no? Pero
Vean que la selección del valor de R sí tenemos problema. ¿Por qué tenemos problema? Porque como son referencias relativas, en el momento en que arrastré y bajé la celda donde estoy haciendo el cálculo, también bajó la celda de la selección. Aquí, en lugar de seleccionar la celda E13, está seleccionando la celda E14, la de abajo. Lo mismo pasa con la temperatura. Vean que en lugar de seguir seleccionando la celda B13, ahora está seleccionando la celda B14, la de abajo. Entonces, eso es lo que está generando que nos dé un valor de cero. Porque aquí, cuando no tiene valor, o sea, cuando nosotros no ponemos ningún valor en una celda, de forma automática le da valor de cero. Entonces, por eso está multiplicando cero por cero sobre presión, nos da cero. Por eso da cero aquí el valor. Entonces, ese fue el problema, que cuando arrastramos, se arrastró de forma relativa todas las celdas que seleccionamos previamente. Entonces, lo que necesitamos es fijar los valores de las celdas. ¿Sí? Muy bien, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora, que este numeral valor significa que hay un error en donde estamos seleccionando una celda que no tiene un valor numérico y lo queremos operar, o sea, queremos hacer alguna operación matemática que con valor numérico, o sea, entre dos números, ¿no? Entonces, generalmente es cuando aparece este numeral valor. Entonces, si le damos clic o doble clic o F2, vemos que nuevamente la selección de R bajó todavía más y acá comienza el problema. Vean que en lugar de seleccionar una celda que tiene un valor numérico, está seleccionando una celda que tiene unas letras, P-bar, ¿no? Estos son letras, no es un número con el cual Excel puede hacer un cálculo numérico. Entonces, por eso nos dice numeral valor. Estamos seleccionando una cadena. Así, bueno, las letras en programación se les llama cadenas. Entonces, está seleccionando una cadena, ¿sí? En lugar de seleccionar un número, ¿sí? Entonces, por eso nos da numeral valor. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Vamos a situarnos nuevamente en la celda C16, damos doble clic. Y ahora, lo que necesitamos es fijar el valor de R, que ya no se mueva. Entonces, para eso vamos a usar las referencias absolutas. Entonces, eso significa que necesitamos escribir signos de moneda entre el número, encerrando la letra, ¿no? Entonces, eso ya hace que la celda E13 quede fija. Entonces, una forma de hacerlo es directamente nosotros escribiendo signos de peso o monedas. Otra forma de hacerlo es escribiendo presionando la tecla F4. F4 lo hace automático, no tienes que escribir los dos signos de moneda, ¿no? Entonces, lo hace más rápido, ¿no? Para que cuando programemos sea mucho más rápido con F4 que escribir signos de moneda y signos de moneda, ¿sí? Con F4 inmediatamente ya escribe los signos de moneda entre la letra. Vean, lo vamos a hacer ahora con la celda B13, que es la temperatura, también necesitamos que esté fija. Entonces presionamos F4 y ya la dejó fija. La celda B16, esa no es fija porque queremos que se vaya moviendo la selección conforme arrastremos la fórmula. Entonces damos Enter. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya que corregimos nuestra fórmula, nuevamente nos vamos a situar en la esquina inferior derecha. Ahí, espera, vemos hasta que cambie de color nuestro cursor, presionamos clic izquierdo y sin soltar el clic izquierdo, arrastramos. Y volvemos a arrastrar hasta llegar a la presión de un bar. Y ahí soltamos. Y vean que ya nos da valores coherentes. Pasamos de 41.6 a 27.7, 20.80 litros sobre mol. Un volumen intensivo, ¿sí? Revisamos, por ejemplo, nada más para tener esta certeza. Damos doble clic en el último valor. Noten que seleccionó, acá está la celda morada. Seleccionó correctamente la celda de presión, que es la celda B18, seleccionó correctamente la celda de R y seleccionó correctamente la celda de temperatura, porque ya son referencias absolutas. Entonces ya resolvimos este primer problema. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí, ¿queda alguna duda, pregunta, comentario? Profe,
Profe, entonces siempre para como fijar la celda en la operación tenemos que poner el signo de pesos antes de la letra y el número de la celda, ¿verdad? Sí, es, así es. Entre encerrando la letra o presionando F4. Con F4, por ejemplo, acá, voy a quitar signo de moneda. O sea, te puedes situar donde sea, pero cerca, en, por ejemplo, acá, ¿no? Y presionas F4 y ya sabes. O de este lado, F4, y ya sabe qué es lo que quieres hacer. Ahí. Ok. Gracias, profe. No, de qué. Muy bien. Entonces, ahora, bueno, no sé si haya dudas. Doba. Todo bien, gracias. Muy bien. Entonces, ahora lo que sigue es, bueno, les pido que ahora ustedes hagan el cálculo y utilizando de la misma forma la ecuación del gas ideal, pero ahora en lugar de calcular el volumen, calculen por favor la presión. Es un ejercicio rápido aquí para que ahora ensayen ustedes cómo hacer este cálculo. Muy bien. Okay, muchas gracias, Daira. Muy bien. Entonces, lo vamos a hacer para que no quede aquí duda. Aquí es R, seleccionamos el mismo valor de R, que es la celda E13, presionamos F4, ya quedó con referencia absoluta. Luego seleccionamos la celda de temperatura, que es la celda B13, presionamos F4, ya quedó como referencia absoluta. Le decimos que hay que dividir y seleccionamos el volumen. El volumen queda como referencia relativa. Ahí no hay problema. Damos enter y arrastramos. ¿Sí? Ya nos da el valor ahora de la presión dado un volumen. Entonces, en los dos casos es la ecuación del gas ideal. Muy bien. Hasta aquí. Sí, dígame, Daniela. Cuando es el laptop, la F4, ¿con qué la teníamos que acompañar? Con la tecla FN, función. Ah, ok. Gracias, profe. No, ¿de qué? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a un cálculo, a un nivel, un nivel 1, vamos, no es el nivel 2. Bueno, no me acuerdo qué. No, bueno, no importa. Entonces, ahora vamos a usar la ecuación, esta ecuación se llama ecuación de Volmer o ecuación de Clausius. Los dos la propusieron. Y lo que hace es corregir la ecuación del gas ideal, donde aquí, vean que esta ecuación del gas ideal está dividido entre el volumen intensivo. Y acá está dividido entre el volumen menos el covolumen. Si fuera la ecuación de Clausius, sería el covolumen. Si fuera la ecuación de Volmer, sería el segundo coeficiente imbrial. Pero bueno, no tiene caso por el momento discutir más. Podríamos decir que el sentido físico es corregir la ecuación del gas ideal en relación al volumen que ocupan las moléculas en ese recipiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, solamente es una corrección debido a que ahora esta ecuación sí considera el espacio que ocupa cada molécula. Acá, esta ecuación supone que las moléculas son puntos, son partículas puntuales con masa, pero sin volumen.
esta ecuación de Clausius es una mejora de esta ecuación del gas ideal, en donde ahora considera que las moléculas sí ocupan un volumen. Y este B mayúscula pues va a tener unidades, dimensiones de volumen intensivo, litros sobre mol. ¿Sí? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es ahora calcular nuevamente la presión, pero ahora con la ecuación de Clausius o ecuación de Boltzmann. Entonces, les pido que hagan el cálculo. Quiero ver cuánto les da el valor. El valor, por ejemplo, de la primera presión. ¿Sí? Me gustaría que lo pongan acá, hagan el cálculo y pongan en el chat cuánto les da el valor de la primera presión. Ah, gracias, Rogelio. Gracias, Jesús. Luis nos da 406, 424, 424, 424. Parece que la mayoría es 424. ¿Sí? Entonces, voy a hacer, parece que ya hicieron el cálculo, voy a hacer el cálculo de forma, digamos, incorrecta, ¿no? Pero que es un error muy común cuando uno está comenzando a meter ecuaciones en Excel. Entonces, voy a escribirlo como un error común. ¿Sí? Entonces, déjenme aquí acomodar un poco para que se vea bien. Ahí está. Entonces, voy a escribir el símbolo de igual. Voy a seleccionar el valor de R, que es, y luego presiono F4 para que quede como referencia absoluta. Selecciono el valor de temperatura, presiono F4, y luego divido entre el volumen, ¿sí? Ahí no va con F4, y luego resto el covolumen, y presiono F4. Y doy Enter. ¿Sí? Y vean que aquí me da valor negativo, un valor negativo. No hay presiones absolutas negativas. Bueno, hay casos particulares, pero en general no hay presiones absolutas negativas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue mi error? Mi error fue que no puse un paréntesis. ¿Sí? Aquí la jerarquía de las operaciones me dice que primero lo que va a hacer el programa es multiplicar estas dos celdas y después va a dividir entre esta celda. Y una vez que ya hace esta operación, a todo lo que resultó de esto, le va a restar esta cantidad. Entonces, eso es lo que hace la jerarquía de operaciones. Si nosotros, y nosotros no queremos eso, lo que queremos es que primero multiplique estas dos cantidades y después divida esta multiplicación entre toda esta resta. Entonces, para alterar la jerarquía de las operaciones, debo colocar un paréntesis. Entonces, este paréntesis ya me dice, primero haz la multiplicación, después haz la resta. Cuando ya tengas la resta, divide el resultado de la multiplicación entre la resta. ¿Sí? Entonces, y ya le damos Enter. ¿Sí? Y el resultado es 4.424. ¿No? Acá pongo una nota del error frecuente. ¿Sí? Tómelo muy en cuenta porque luego se nos olvida poner los paréntesis. Y luego ponemos paréntesis de más. Por ejemplo, este paréntesis entre RT no tiene razón de ser. Lo podemos poner, no pasa nada, no cambia nada. Pero cuando hacemos una, digamos, una revisión de nuestra fórmula, porque vamos a tener fórmulas, digamos, un poco más grandes, groseras, ¿no? O sea, por ejemplo, la ecuación de Wagner es una ecuación bastante grande y hay otras más grandes, ¿no? Entonces, vamos a tener muchos paréntesis. Entonces, hay que tratar de poner los paréntesis solo donde los necesitemos, ¿sí? Para que no sea tan difícil corregir nuestra fórmula. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este primer paréntesis aquí no tiene razón de ser, no ayuda, no cambia nada. ¿Sí? Entonces, y aquí lo que me falta es un paréntesis, porque si lo dejo así, lo que realmente estoy calculando es esto, la división de RT sobre B, y a todo esto le resto el covolumen. Entonces, lo correcto es poner el paréntesis en la resta para alterar la jerarquía de operaciones. Y no es necesario poner el paréntesis acá. Les digo, no va a cambiar nada, pero solamente que estorba en el momento de hacer nuestra operación. Entonces, lo correcto es poner el paréntesis. ¿Sí? Una vez que ya
y colocamos adecuadamente la ecuación, nos colocamos en la esquina inferior derecha, presionamos clic izquierdo y arrastramos. Y con eso ya tenemos el cálculo a los diferentes volúmenes. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo bien, profe. Todo bien. Perfecto, muy bien. Vamos a pasar ahora a otro, digamos, a aplicar estos conceptos de referencias absolutas y referencias relativas con otra ecuación, la ecuación de Van der Waals, ¿no? Que es una mejora de la ecuación de Clausius, ¿sí? Clausius mejora en relación a el gas ideal, y Van der Waals va a retomar los resultados de Clausius y Vollmer. Entonces vean que la forma es la misma de esta parte, RT B menos B, pero acá Van Laar le va a poner B minúscula. ¿Sí? No hay, digamos, una diferencia notable entre B mayúscula y B minúscula en cuanto al sentido físico. ¿Sí? Muy bien, y lo que vamos a adicionar, o lo que considera también la ecuación de Van der Waals, es este término de A sobre el volumen al cuadrado. Este cociente representa un término atractivo. Después vamos a hablar de esto cuando veamos ecuaciones cúbicas, pero así, a grandes rasgos, el B cuadrado significa o está relacionado con la probabilidad de encontrar dos moléculas juntas. Y A, lo que nos está cuantificando, es la intensidad de la interacción entre estas dos moléculas que están juntas. Entonces, el cociente nos está cuantificando una presión de atracción entre las moléculas. Por eso está restando. Todo este término está representando una presión debido a los choques, a la repulsión. Y este término está representando una presión debido a la atracción. Entonces, esta es, así a grandes rasgos, la ecuación de Van der Waals. Y lo que vamos a hacer es calcular la presión. Vamos a comparar los valores. Ahora no sabemos con certeza cuál es el experimental. O sea, no, esos son cálculos genéricos, pero vamos a ver que hay diferencias, en ocasiones sutiles. Ahorita las comparamos. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora, les pido por favor que calculen la presión ahora con la ecuación de Van der Waals. ¿Bien? Ahora, nada más una aclaración antes, para poner el cuadrado, hasta acá abajo hay un ejercicio muy sencillo, en donde les pido que calculen x al cuadrado. Entonces, nada más para mostrar cómo se calcula este volumen al cuadrado. Entonces acá tengo x al cuadrado. Entonces, voy a calcular el cuadrado de 0.5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para poder elevar este valor de 0.5 al cuadrado, debo usar el acento circunflejo. Este acento circunflejo, ¿cómo se obtiene de sus computadoras? Fíjense que esto solamente es en sistemas operativos Linux y Windows. En Mac, no sé, no estoy seguro cómo sacar estas funciones, pero bueno. En estos teclados convencionales, para sacar el acento circunflejo, siempre y cuando el teclado sea esté en alfabeto latinoamericano, o sea, un teclado latinoamericano, aquí va a estar la tecla Alt-Gr, y por acá al lado del Enter, arriba de esta función, de esta flecha, va a estar el acento circunflejo. Entonces, ¿qué hay que presionar? La tecla Alt-Gr y la tecla del acento circunflejo. Entonces, para calcular el cuadrado, seleccionan la celda del valor de X, que es la celda C72, presionan Alt-Gr y presionan el acento circunflejo. A veces no les aparece y solamente hay que presionar la barra espaciadora y con eso ya va a aparecer. Y ahí, ya una vez que está ahí, presionan el 2 y ya tienen el valor de 0.5 al cuadrado. Entonces, ahí perdón. Entonces, eso es lo que hay que hacer aquí para calcular la ecuación de Van der Waals. Entonces, les pido por favor, la ecuación de Van der Waals. Les pido por favor que calculen esta presión. Si hay dudas, preguntas, me dicen y las resolvemos. Ok, gracias, Tania.
Gracias. Parece que ya. Muy bien, entonces parece que ya la mayoría ya obtuvo el valor de la presión. No sé qué pasó aquí. ¿Qué? La primera que es, o sea, como la primera parte de la resta, ¿la ponemos entre paréntesis? La primera, ¿todo esto? Ajá. No, no es necesario. Ah, ok. Gracias. Ok. De momento creo que se detuvo un poco la compu. De momento, por favor. Ahí está. Ya, listo. Gracias. Sí, entonces, con esto ya tenemos la ecuación de Van der Waals. Entonces, esto es R, esto de acá es temperatura, referencia absoluta, B42 es el volumen, referencia relativa, H39 es el valor del covolumen, referencia absoluta, menos A, que es el término atractivo, referencia absoluta, y B42, que es la celda de volumen, al cuadrado. ¿Sí? Y con eso presionamos Enter. No sé si alguien tenga alguna duda con esta ecuación. No, ninguna. No, profe. Okay. Muy bien. Entonces damos Enter y arrastramos la ecuación. ¿Sí? Y con esto ya tenemos las presiones ahora calculadas con la ecuación de Van der Waals. Entonces, vean que vamos a comparar los valores. Esta es la presión calculada con la ecuación del gas ideal, punto 416, con la ecuación de Clausius, punto 424, y con la ecuación de Van der Waals es de punto 415. Si comparamos los valores, podríamos decir que prácticamente son iguales, ¿no? Hay unas diferencias en la tercera cifra significativa. Sí, y estas diferencias se van a acentuar más conforme la temperatura cambie. ¿Sí? Entonces, pareciera ser que uno dirá, ah, bueno, nos podemos quedar con la ecuación de gas ideal y no pasa nada. Pero no, es que depende de la región donde estemos, se manifiesta cada vez más la desviación del comportamiento ideal. Entonces, aquí, a pesar de que parece que en la tercera cifra significativa es donde se ve el cambio, si vamos modificando la temperatura, estos errores empiezan a ser cada vez más notables. Entre más baja sea la temperatura, mayor va a ser el error. Entre más alta sea la temperatura, menor va a ser la diferencia entre la presión predicha por Van der Waals, por la ecuación de Clausius y por la ecuación del gas ideal. O sea, las tres van a coincidir en la medida en que la temperatura sea cada vez más alta. Pero si es más baja la temperatura, entre más baja, mayor diferencia entre los tres cálculos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es determinar la presión de saturación, la presión de vapor. Es la presión de equilibrio entre un líquido y un vapor. ¿Sí? Entonces,
en esa, esa condición de equilibrio queda expresada por la ecuación de Antoine, ¿sí? Entonces, esta ecuación es una ecuación empírica. Esta ecuación se obtiene a través del ajuste de una expresión, bueno, de la ecuación de Antoine a datos experimentales, que es lo que vamos a hacer en las siguientes hojas, ¿no? Vamos a calcular el valor de A, B y C. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a calcular es la presión de saturación aquí. Entonces, este ejercicio tiene la intención de mostrar cómo calcular la exponencial. ¿Sí? En Excel, la exponencial es una función ya programada que únicamente tenemos que llamarla escribiendo su nombre. EXP, abrir y cerrar paréntesis. Entonces, voy a escribir la ecuación acá. Entonces, va a ser, escribo igual, escribo EXP. Y vean que cuando yo escriba una función, me despliega un listado acá. ¿Sí? Acá me despliega un listado de funciones ya programadas, ¿no? En este caso, la función ya programada es la exponencial. Y vean que me da incluso una ayuda. Devuelve E, el número E, elevado a la potencia de un número determinado. ¿Sí? Entonces, abro paréntesis y yo les recomiendo cerrarlo para que no se nos olvide. Seleccionar el valor de A. El valor de A. Vean que no voy a ponerle referencia absoluta. Y no le voy a poner referencia absoluta porque quiero calcular esta presión de vapor, o sea, de saturación, para tres sustancias diferentes, butanol, pentanol y tolueno. Entonces, cuando arrastre mi fórmula, quiero que también se arrastre la selección del valor de A para butanol, pentanol y tolueno. Entonces, ahí no pongo referencia absoluta. Luego, escribo menos, selecciono la constante B y luego divido. Y vean que acá tengo que dividir entre una suma. Entonces, para alterar la jerarquía de operaciones, abro y cierro paréntesis. Noten que cuando escribo un paréntesis, cambian de colores. Ya vean, ya llevo dos paréntesis. Y vean que el otro paréntesis ya quedó de color verde. Porque dice, ah, bueno, abriste y cerraste. Entonces, esto es la pareja de paréntesis. Entonces, por eso, a veces eso genera confusión. Por eso yo recomiendo abrir y cerrar inmediatamente para que no nos genere problemas después. Después selecciono la temperatura. Aquí la temperatura va a ser la misma para las tres sustancias. Entonces, esta temperatura, esta selección de la temperatura, sí va con referencia absoluta. Luego selecciono el valor de C. Y con eso ya tengo mi ecuación programada. Presiono Enter y ya me da 17.5. Y arrastro mi ecuación y me da 10. Vean que se seleccionó adecuadamente las constantes de las sustancias, la temperatura que permaneció constante. Entonces, vamos bien. Bueno, se está calculando de forma adecuada. Bajamos hasta tolueno, temperatura sigue siendo la misma. Y con eso ya calculamos la presión de vapor. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí. ¿Queda alguna duda, pregunta, comentario? No, problema. No, todo claro. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora a el cálculo de la presión de vapor con la ecuación de Wagner. Entonces, el objetivo acá es usar esta función solver. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver dónde está esta herramienta solver. ¿Sí? Solver va a encontrarse en la barra de menú, que está aquí en la parte superior, donde dice inicio, insertar, diseño de páginas, fórmula y datos. Va a estar en la pestaña de datos. Le dan clic y va a aparecer generalmente en la última parte. En ocasiones, dependiendo de cuántas herramientas tengan, solamente va a aparecer el signo de interrogación y esta flecha. O en ocasiones puede también salir la palabra solver. Y está en un bloque de análisis. Entonces, esta es la herramienta de solver. Quizás algunos de ustedes ya la tienen activada, pero digamos de forma estándar, no está activada esta función solver. Hay que activarla. Para activarla, hay que ir al menú, al botón, el botón de Office. ¿Sí? En el botón de Office, ustedes le dan clic, luego van hasta acá abajo, donde dice opciones de Excel. ¿Sí? Opciones de Excel. Le dan clic y luego van a avanzar. Me parece que era avanzadas, déjenme recordar. Era complementos, perdón. Vamos a complementos.
Y en complementos, hasta abajo, dice administrar complementos de Excel. Y presionamos el botón que dice ir y le doy clic. Y acá me dice podemos tener otros complementos, ¿no? Entre ellos, el que me interesa en este momento es Solver. Entonces, ustedes deben verificar que la casilla esté activa para Solver. Y le damos aceptar, ¿sí? Seguramente sus hojas de cálculo tienen un Excel mucho más avanzado. Y ustedes tienen por acá un botón o un cuadro de diálogo que es buscar, de buscar. Ustedes aquí le pueden escribir la palabra Solver, le dan Enter y ya hace todo lo que hicimos, lo hace automático. Abre todas las ventanas hasta que llega a la opción de activar. Entonces, puede ser de las dos formas, ya sea que vayan al botón de Office, opciones de Excel, complementos, administrar complementos de Excel, ir y verificar que esté activa su casilla y le dan aceptar. O aquí en su cuadro de diálogo de buscar, que creo que anda por acá, escriben Solver, dan Enter y ya abre el mismo, el cuadro de diálogo para seleccionar Solver. Entonces, por favor, me avisan cuando ya lo tengan seleccionado, por favor. Gracias, Santiago. Ya, profesor. Gracias. Listo, profesor. Gracias. Ok, ya, listo, ok. Gracias. Muy bien. Entonces, parece que ya la mayoría ya tiene activo su Solver. Bueno, entonces, vamos a pasar a la solución de nuestro ejercicio. ¿Sí? Entonces, el ejercicio es el siguiente. Nos dice, determine la temperatura de saturación. Aquí, en termodinámica química, la palabra saturación es sinónimo de equilibrio. Y en particular, equilibrio líquido-vapor, para este caso. Pero saturación, en general, significa una condición de equilibrio líquido-vapor. ¿Sí? Y luego nos dice, voy a repetir, determine la temperatura de saturación para el etanol a 2 bar mediante la ecuación de Wagner. ¿Sí? La ecuación de Wagner es una modificación de la ecuación de Antoine. Esta es la ecuación de Antoine y esta es la ecuación de Wagner. Acá, las dos ecuaciones son funciones de la temperatura. Acá está la temperatura y la temperatura en la ecuación de Wagner está en la variable tau. Esta variable tau se define como 1 menos la temperatura reducida y la temperatura reducida es temperatura sobre temperatura crítica. Entonces, en realidad, la temperatura está aquí, nada más que está, digamos, oculta por esta variable tau. Entonces, noten que esta ecuación tiene una exponencial muy parecida a la de Antoine, pero tiene un término de potencia dentro de la exponencial. Y no es una potencia, no es una ecuación, digamos, cuadrática o cúbica, sino que tiene potencias fraccionarias. ¿Sí? Eso hace que sea prácticamente imposible resolverla de forma analítica. Necesariamente debe ser de forma numérica. ¿Sí? Entonces, por eso se requiere usar un método numérico, que es el que vamos a usar para eso vamos a usar Solver. ¿Sí? Entonces, necesitamos los valores de las constantes A, B, C y D. ¿Sí? Estos valores de las constantes A, B, C y D las podemos encontrar en nuestro libro de, voy a mostrarles que ese se encuentra en el libro, en nuestra plataforma. El libro es el de propiedades de gases y líquidos de Pauling, Prodnitz y O'Connell. ¿Sí? En el anexo A, que
que es el que les había comentado que vamos a usar habitualmente en el anexo A, se encuentra las constantes de la ecuación de Antoine. Entonces acá la ecuación 3, esta ecuación 3, representa la ecuación de Antoine. Esta es la ecuación de Antoine, la que estamos viendo. Bien, es tau es 1 menos la temperatura reducida, que es la temperatura sobre la temperatura crítica. También este mismo libro nos va a dar las constantes de Antoine. Y también tiene una ecuación que es una modificación de la ecuación de Antoine. Entonces tenemos tres ecuaciones que nos permiten calcular la presión de vapor. ¿Sí? La que habitualmente vamos a usar es la ecuación de Wagner. En ocasiones usaremos la ecuación de Antoine para un cálculo rápido, pero en general la ecuación de Wagner es la que vamos a usar de forma habitual. ¿Por qué es esto? Porque la ecuación de Wagner tiene un intervalo de temperatura mayor que la ecuación de Antoine. O sea, es válida en un intervalo que va desde el punto triple de la sustancia hasta el punto crítico. Entonces, esa es su ventaja comparativamente con otras ecuaciones. Por eso vamos a usar habitualmente la ecuación de Wagner. ¿Sí? Entonces, ahí en ese libro es donde podemos obtener estas constantes A, B, C y D. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es, vean que el problema, ¿cuál es? La variable que debemos resolver es la temperatura. El dato que tenemos es la presión, 2 bar. ¿Sí? Entonces, la temperatura es la que se encuentra en la potencia fraccionaria. Entonces, despejarla no va a ser una opción. ¿Sí? Entonces, pero la incógnita, quiero resaltar, la incógnita es la temperatura. El dato es la presión de saturación. Esta presión PIS es la presión de saturación. Este valor lo conocemos. La incógnita es esta temperatura que está en esta variable tau. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a implementar un método numérico que consiste en lo siguiente. Entonces, noten, a ver, voy a repetir. La incógnita es la temperatura. Esa no la conozco. Pero para poder hacer el cálculo, necesito estimar ese valor. Necesito dar un valor de temperatura. ¿Qué? Puedo decir, vale 300 Kelvin, vale 200 Kelvin, 150 Kelvin. Dependiendo de cómo dé mi valor, puede ser el caso en que se tarde mucho tiempo, pero al final alcanza la solución final, o sea, alcanza la solución. O puede darse el caso que mi estimado inicial sea muy, muy malo. Entonces puede pasársela aquí mucho tiempo y nunca va a resolver el problema. Entonces, es dar estos estimados iniciales no es una cuestión tan sencilla. Acá hay alternativas, por ejemplo, si uso la ecuación de Antoine, si conozco los valores de la ecuación de Antoine, puedo despejar la temperatura a la presión de 2 bar y eso me va a servir como un estimado inicial. La ventaja es que aquí la ecuación de Antoine, esa temperatura sí es, se puede despejar de forma analítica. Entonces, ese podría ser una forma de sacar o de estimar la temperatura. Pero no siempre tenemos esas alternativas, ¿no? Es más un arte dar un estimado inicial. Hay, digamos, estrategias numéricas también para dar estos estimados iniciales, que en general se les llama semillas. Son las semillas iniciales. Muy bien. Entonces, necesitamos estimar la temperatura, dar un valor. Entonces, ese valor, si recuerdan, en nuestro código de celdas, las celdas amarillas van a representar dato o estimado inicial. Entonces acá la temperatura va a representar mi estimado inicial. Debo dar acá un valor inicial. Demos 300 Kelvin, ¿sí? Como estimado inicial. Una vez que ya doy mi estimado inicial, ¿qué sigue? Debo calcular la presión de saturación con la ecuación de Antoine. ¿Eso qué significa acá? Pues significa que primero debo calcular la temperatura reducida. Una vez que calcule la temperatura reducida, ya calculo el valor de tau. Y una vez que ya tengo el valor de tau, ahora sí, acá en la celda C17, en este renglón, donde dice P, Wagner, aquí es donde debo programar la ecuación de Wagner. O sea, debo programar esta ecuación. ¿Sí? Entonces, con esta temperatura. ¿Sí? Muy bien. Después, una vez que ya calculé
la presión de saturación con la ecuación de Wagner, voy a calcular una función objetivo. Sí, aquí le vamos a poner F, función objetivo. Esa función objetivo la puedo diseñar de diferentes formas, ¿no? Hay muchas, les repito, hay estrategias numéricas para diseñar funciones objetivo. En el libro del profesor Basúa, que también es el que les había comentado en la sesión anterior, por ejemplo, el profesor se toma un tiempo, unos cuantos capítulos, bueno, más bien un capítulo nada más, para en el libro, nada más para recordarles, es el libro que está escrito a mano del profesor Basúa, nada más para mostrárselos, aquí el profesor propone diferentes funciones objetivo para resolver problemas de equilibrio líquido-vapor y líquido-líquido. Entonces, es interesante ver cómo, sobre qué base el profesor propone estas funciones objetivo. Entonces, por si les interesa el tema. Entonces, por lo pronto, para nosotros, esta función objetivo va a ser una de las más sencillas, una resta. ¿Sí? ¿Una resta de qué? Pues lo que yo quiero es modificar el valor de temperatura hasta que la presión de Wagner sea de 2 bar. O sea, lo que yo quiero es que la presión de Wagner sea 2 bar, modificando la temperatura. Entonces, voy a mover la temperatura hasta que esta presión de Wagner sea 2. Entonces, mi función objetivo va a ser una resta de 2 bar menos la presión calculada por Wagner. Entonces, cuando obtenga la temperatura correcta, esta resta me debe dar 0. Entonces, me pregunto, ¿esta función objetivo es 0? Si es 0, ya terminé. Si no es 0, entonces debo regresar. Y lo tengo que hacer tantas veces hasta que esta función objetivo sea 0. ¿Sí? Ahora, esto de 0, pues no hay un 0 absoluto en los cálculos numéricos. Hay algo que va a ser muy cercano a 0, que se le llama tolerancia. Para mí, por ejemplo, digo 10 a la menos 7, ya es 0, es aproximadamente 0. ¿Es 0? No, no es 0. Pero ya es tan pequeño el valor que para fines prácticos, para mí, ya es 0. ¿Sí? Y esa es mi tolerancia. Hay un error inherente en cada uno de nuestros cálculos. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer, bueno, hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. No, por mí. Muy hasta bien. El momento todo claro, gracias. Ok, gracias también. Muy bien, entonces les pido que programen la temperatura reducida, el valor de tau, la presión de Wagner, que calculen, acá en este hay que poner el dato del problema. El dato del problema es 2 bar. Entonces acá pongo 2. Y acá diferencia, me estoy refiriendo a la función objetivo. O sea, la resta de la presión de 2 bar, o sea, selecciono esta celda, menos la presión de Wagner. Y esta va a ser mi función objetivo. Entonces, les pido que programen todo y en un momento más vemos cómo implementar la herramienta de Solver. ¿Sí? ¿Dudas? Okay.
Listo, profe. Gracias. Listo, profe. Gracias. Le da punto, pero me da 0.09, a ver, y le da 1.36 también, a ver, vamos a ver, capaz que tengo un error. Entonces, vamos a revisar celda por celda. Temperatura reducida, ¿sí le dio el mismo valor? Sí. Sí, ese sí me dio lo mismo. Tau. También. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá. Entonces, es... tenemos que tomar la presión crítica, que es la celda C10, luego multiplicarla por la exponencial de todo esto. Entonces, abro y cierro paréntesis, que es el paréntesis negro. Después, necesito un paréntesis para que primero haga la suma. Entonces, ese paréntesis para la suma es el paréntesis verde. Entonces, ahí ya tengo el paréntesis para la suma. Entonces, selecciono el valor de la constante A, que es la celda E10. Luego multiplico por tau, que es la celda C14. Luego me sigo así con F10, que es el valor de B, por C14, que es tau, elevado a la 1.5. Luego más G, que es C, por C14, que es tau, elevado a la 2.5. Más D, que es la celda H10. Luego por C14, que es tau, elevado a la 5. Sí, ya se cierra el paréntesis y ya termino la suma. Luego todo esto lo tengo que dividir entre la temperatura reducida, que es la celda C13. Y con eso doy enter. No sé dónde. Sí, profe, me faltó un paréntesis. Ah, ok, muy bien. Muy bien. Entonces, ya le da 0.09. Sí, ya me da, gracias. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es modificar el valor de temperatura hasta que esta diferencia nos dé cero. Si yo aquí empiezo a modificar, digo, a ver, 350. Ah, miren, ya se está acercando a 2, ¿no? Ya ahora es 0.96. Aquí pongo 400. Miren, ya me pasé, es 5. Debe ser entre 350 y 400. Vamos a poner 370. Miren, ya, en 370 ya es este... muy cercano a 2. Profe, entonces, ¿la diferencia cuál dijo que era? Que la, es... de la presión del dato, que es 2 bar, menos la presión de Antoine. Aquí como el dato es este, entonces queda como la celda C16 menos C17. Ah, ok, gracias. Entonces, esa es la idea. Lo que va a hacer Solver es ir modificando el valor de esta temperatura hasta que esta diferencia sea cero. Es lo que va a hacer, pero lo va a hacer de forma automática. Aquí la hicimos manual, entonces acá voy a repetir otra vez aquí a 300 y voy a activar mi herramienta de Solver. Entonces, recuerden, está en el menú, en la pestaña de datos, y acá está Solver. Activo, o sea, le doy clic y me abre este cuadro de diálogo. Quizás ya estén algunas celdas llenas, pero ahorita lo comentamos, ¿no? Entonces, en la parte... digamos, en la primera parte, aquí nos dice celda objetivo, ¿sí? Y luego nos da un cuadro de diálogo donde podemos seleccionar una celda. La celda que vamos a seleccionar es la celda de la diferencia. Aquí, en celda objetivo, debo introducir la función objetivo, que es la celda C18, ¿sí? ¿Cómo puedo seleccionar la celda C18? Hay, o sea, si voy aquí, vean que está... parpadeando esta raya, lo que vamos a hacer es seleccionar aquí la celda y ya aparece acá. ¿Ven? O puedo hacerlo con este botón que tiene una flecha roja, doy clic
y simplemente selecciono la celda. De las dos formas, es lo mismo. Ahora, esta función objetivo, lo que yo quiero es que valga 0. Entonces aquí le digo valor de 0. Y después, aquí en la siguiente parte, nos donde dice cambiando las celdas, ¿qué celdas debo cambiar? La celda que debo cambiar es la temperatura. Entonces aquí lo que debo colocar es la celda de temperatura, que es la celda C12. Entonces ya tengo la función objetivo, que es la celda C18, y la celda que voy a cambiar, que es la temperatura C12, y lo voy a cambiar esta temperatura hasta que esta función objetivo, que es la diferencia, sea muy pequeña. ¿Sí? Entonces, una vez que ya cargué estos valores, estas celdas, presiono el botón de resolver. ¿Sí? Resuelvo. Y lo va a hacer tantas veces hasta que sea prácticamente igual los dos valores, ¿no? Entonces, aquí vean que el error es de 2, es de 6, menos 6, por 10 a la menos 8. O sea, un número muy, muy, muy pequeño. Entonces, para fines prácticos, esto ya es un cero. Entonces, quiere decir que la temperatura es 369.72. Entonces, con eso ya resolvimos nuestro problema. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, yo me perdí un poco en la celda 16. En la de presión, ahí no supe cómo se calculó. A esta presión es el dato del problema. Ah, ok, que, entonces esa la pongo como... A 2 bar, que es aquí, que nos dice, sí, que el problema. ¿Sí? Y la presión de Wagner, igual, ¿verdad? ¿Es lo mismo? No, la presión de Wagner es la ecuación de Wagner, que es esta. Entonces tenemos que programar esta ecuación. Ok. Y ya luego la diferencia... Es la presión del dato menos la presión de Wagner. Ok. Y ya luego con Solver, ¿verdad? Sí, y luego con Solver selecciona la función objetivo, que es la celda C18, selecciona la variable que hay que modificar, que es la temperatura, y la función objetivo debe tener un valor de 0, y presionamos resolver. Resolvemos y ya nos da el resultado. Okay. Gracias, profe. No, ¿de qué? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? A ver. ¿Sí? Ok, gracias, Luis. Luis, perdón. Luis. Vamos a ver, nada más vamos a hacer un ejercicio rápido para ver qué tal vamos. Les pido, por favor, que calculen la temperatura cuando la presión es de 3.6 bar. Entonces, ¿cuál debe ser la temperatura para lograr que la presión de saturación sea de 3.6 bar? Y me lo ponen en el chat, por favor. Gracias. Muy bien, entonces parece que ya les dio 387.5. Entonces vamos a ver. Entonces activamos Solver. La función objetivo es la diferencia, que tenga un valor de 0. La variable que vamos a modificar es la temperatura. Y resolvemos. Y bueno, aquí me dio cancelar. A ver, déjame ver. Un momento. C0, C12. A ver, quizás es por mi estimado inicial,
Déjame modificarlo. Sí, era por mi estimado inicial. Vean, bueno, no sé. Creo que ustedes no tuvieron ese problema. Creo que su solver tiene un mejor método numérico. Yo, por ejemplo, acá le pongo 300 y no logra obtener resultados. Porque a veces, les digo que dependiendo de cómo es el estimado inicial y cómo es esta función de recurrencia, puede ser que alcance la solución o puede ser que se tarde mucho tiempo y no la alcance, ¿no? Puede ser que hay un número de iteraciones ya programadas. Por ejemplo, acá en opciones les dice que el tiempo máximo de intentar encontrar el cálculo es 100 segundos y en mi caso el número de iteraciones, o sea, el número de veces que va a hacer el cálculo va a ser 100 como máximo. Quizás si aquí aumentamos, mejor. A ver, déjame ver. No, tampoco. Entonces, acá sí, de plano, no alcanza solución. Si aumentamos a 320, resolvemos. Ahí está, ya alcanzó solución. ¿Sí? Que coincide con la de ustedes. ¿Ustedes tuvieron ese problema? No, profe. Yo sí tuve ese problema. ¿Sí? Ah, yo también. Bueno, es quizás por los métodos numéricos, porque a ver, todos estos métodos numéricos dependen de dos cosas principales. Uno, de la versión de la hoja de cálculo y de la programación, que cada vez se hace más robusta, por una parte, y de la tarjeta del procesador de su computadora. Entonces, si su procesador de computadora tiene un GPU bastante bueno, ayuda, porque no se le carga la mano a la tarjeta madre. Entonces, bueno, son esas dos cuestiones. Como son métodos numéricos, también pasan estas cosas, pero la cuestión es modificar el estimado inicial. Entre mejor sea, vamos a alcanzar convergencia mucho más rápido. Muy bien. Ahora vamos a pasar al ajuste no lineal de datos experimentales. Vamos aquí a la pestaña que dice ajuste no lineal. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ajustar? Vamos a ajustar la ecuación de Antoine. ¿Sí? Esta ecuación de Antoine. ¿Sí? Donde lo que significa ajustar es encontrar el valor de A, de B y de C. En los ejercicios anteriores, por ejemplo, el primero, ya teníamos el valor de A, de B y de C. Esos valores son los que están reportados en el libro de Pauling. Acá tenemos datos experimentales en función de la temperatura. Esa es una curva de equilibrio líquido-vapor para un solo componente. En la parte de arriba de esta curva de equilibrio tengo la fase líquida y en la parte de abajo tengo la fase vapor. Entonces, esta curva de acá significa el límite, la frontera en donde voy a encontrar una mezcla de líquido y vapor. Por abajo solamente tengo vapor, por arriba solamente tengo líquido. Entonces, esta ecuación de Antoine en principio debe representar estos datos experimentales de presión de saturación en función de la temperatura. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar el valor de A, de B y de C. Entonces, para eso vamos a colocar en esta C, en esta columna, que es la columna D10, vamos a calcular la presión de Antoine con esta ecuación. Una vez que calculemos la presión de Antoine con esta ecuación, vamos a calcular el error al cuadrado. ¿Cómo se hace ese cálculo del error al cuadrado? Vamos a restar la presión de Antoine, la presión calculada en esta celda, en esta columna, menos la presión experimental, que es de esta columna, y luego a toda esta resta la vamos a dividir entre la presión experimental. Y toda esta operación la vamos a elevar al cuadrado. Entonces, esta va a ser el error al cuadrado. Entonces, vamos a hacer esa programación. Entonces, ya después de la ecuación de Wagner, ya las demás son muy sencillas, ¿no? Bueno, ya, es que sí, está medio complicada la de Wagner. Entonces, aquí EXP, abro, cierro paréntesis. Ah, perdón, antes. Vean que el valor de A, B y C no lo conozco a priori, ¿no? Es el que quiero calcular. Entonces, debo dar estimados iniciales. Esos estimados iniciales, puede ser que tomemos, por ejemplo, de inspiración, otros datos de A, B, C y C de otras sustancias. ¿Sí? Entonces, no hay un método, digamos, tan sencillo
para estimar estas, o sea, dar valores adecuados. Y ya vimos que es bastante sensible, ¿no? En poder encontrar estos resultados. Bueno, entonces acá están unos valores, unos estimados iniciales propuestos. Entonces, con estos estimados iniciales, vamos a hacer el cálculo de la presión de Antoine. Entonces, ponemos EXP. Abro, cierro paréntesis. Selecciono el valor de A. Como voy a arrastrar la fórmula, debe ser una referencia absoluta, presión F4, menos B, que también debe ser una referencia absoluta, presión F4. Entre, y necesito dividir todo entre una resta, abro y cierro paréntesis. Selecciono la temperatura, que es la celda B11. Ahí no lleva referencia absoluta porque voy a arrastrar y quiero que también se arrastre la selección de temperatura. Más C, que es la celda D8. Y presiono F4. Y doy Enter. Presiono Enter. Acá me da un valor muy pequeño. Y lo que vamos a hacer es arrastrar nuestra fórmula. Arrastramos hasta la temperatura de 350. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos la presión de Antoine calculada, ¿sí?, con estos estimados iniciales. Si vamos a ver a la gráfica, vean que los puntos representan los datos experimentales. La línea en color azul representa, digamos, la predicción con la ecuación de Antoine con estos estimados iniciales. Noten que no son muy buenos, ¿no? No, o sea, no están representando los datos. Lo que voy a buscar es cambiar A, B y C para que esta curva coincida con los datos experimentales, para que se mueva y ajuste estos datos, o sea, se los represente, pase sobre cada uno de esos puntos. Entonces, esa es la intención, ¿no? Modificar A, B y C para lograr eso. Entonces, para hacerlo, vamos a calcular este error al cuadrado. Entonces, es igual, y lo primero que tenemos que hacer es abrir y cerrar un paréntesis. ¿Sí? Aquí, en este paréntesis, vamos a colocar toda esta operación que va a estar elevado al cuadrado. Entonces, conviene de una vez aquí ya ponerle el cuadrado. Entonces, ya tenemos el paréntesis con el cuadrado. Y ahora vamos a calcular esta resta. Como es una resta y después vamos a dividir, nos hace falta un paréntesis. Abro y cierro. Y en el paréntesis ahora, que es de color verde, voy a colocar la resta de la presión de Antoine menos la presión experimental. Y después, ¿qué hago? Divido entre la presión experimental. ¿Sí? Y ya todo está programado. Presión de Antoine menos experimental sobre experimental. Y presiono Enter. El error al cuadrado es de 0.99.9988 y arrastro. Y ya me calcula el error para cada una de estas temperaturas. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular una suma de estos errores al cuadrado, o sea, la suma de todos estos errores. Entonces, escribo acá suma. O sea, una forma de hacerlo es este, más este, ¿no? Esa es una forma de hacer la suma. Pero hay otra forma mucho más sencilla. Escribo la función suma. Igual, y escribo así, suma. Abro paréntesis y cierro paréntesis. Suma ya es una función programada en Excel. Lo único que tengo que hacer es seleccionar el intervalo de valores que quiero que sume. Entonces, para hacer eso, me sitúo en la celda E11, aquí en el, digamos, en el centro de esta celda. Y ahí, donde el cursor esté en color blanco, más, esté en color blanco, presiono clic izquierdo. Y sin soltar el clic izquierdo, arrastro. ¿Sí? Vean cómo me está cambiando la selección. ¿Sí? Me está cambiando aquí, dice, estoy seleccionando E11. Arrastro hacia abajo. Ahora estoy seleccionando de E11 a E12. Arrastro. Ahora de E11 a E13. Y así hasta llegar a E21. Entonces, ¿qué está diciendo esto, estos dos puntos? Está diciendo, estoy tomando valores que van desde la celda E11 hasta la celda E21. Entonces, ya no necesito meter punto por punto, ¿no? Sino todos, todo el intervalo. Y doy Enter. Y con eso ya tengo la suma de estos errores. Y
¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? ¿Qué es lo que queremos? Es que estos errores sean mínimos. No es que sean ceros, porque es imposible que sea cero, pero sí que tenga un valor mínimo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a modificar A, B y C para que esta suma nos dé el valor mínimo. ¿Sí? ¿Hasta aquí queda alguna duda? No, profe. No, profe. Ok, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es solver, abrimos. Aquí nuestra función objetivo, es esta suma de los errores. Esa es nuestra función objetivo. ¿Qué queremos de esa función objetivo? Que tenga un valor mínimo. Vean que otras opciones son valor máximo, valor mínimo o un valor específico. En este caso queremos un valor mínimo. Después nos dice, ¿qué celdas debo cambiar? Debo cambiar la celda A, coma, la celda B, coma, la celda C. Entonces, necesito cambiar estas tres celdas. ¿Sí? Entonces, una vez que ya hago esto, le presiono el botón de resolver. Y lo que va a hacer es modificar los valores de A, B y C hasta que este valor nos dé un valor mínimo. Aquí me da de 1 por 10 a la menos 4. Entonces, puede ser que haya otro mínimo, un mínimo más global. Entonces, lo que puedo hacer es volver a correr solver. Entonces, vuelvo a correr y vean que ya me da 2 por 10 a la menos 5. Doy a aceptar. Si quiero garantizar que sea el mínimo mínimo de los mínimos, pues lo puedo hacer tantas veces hasta que ya no cambie. Digo, bueno, esto ya es aceptable, este error. Y ya obtuvimos los valores de A, B y C. Puede ser que ustedes obtengan valores ligeramente diferentes. Y esto es porque puede ser que su mínimo sea todavía más pequeño que el mínimo que yo encontré. Entonces, ahora vamos a ver cómo se ve la curva. Vean cómo ahora sí los puntos azul, los puntos experimentales son atravesados por la curva de color azul. O sea, quiere decir que hay una buena correspondencia entre el modelo y los datos experimentales. ¿Sí? Esa correspondencia pues la puedo medir con esta suma de los errores cuadrados. Muy bien, no sé si queda alguna pregunta, duda, comentario hasta acá. No, profe, todo bien. No, profe. Ok, perfecto. Muy bien, y vamos a concluir el día de hoy con la ley de Raoult. ¿Sí? Entonces, el problema que aquí nos están solicitando es el siguiente. Estimar la temperatura de burbuja y la composición de burbuja de una solución compuesta por 30% de etanol en pentano a 2 bar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la variable que nos están solicitando? O sea, ¿cuál es la incógnita? La incógnita es la temperatura. La temperatura para que aparezca la primera burbuja, ¿no? Y la composición de esa burbuja. La burbuja es la fase vapor. Entonces, esta es las dos incógnitas que nos piden. La temperatura y la composición de la burbuja. Nada más aquí voy a poner que la burbuja se refiere a la fase vapor. La solución de una solución compuesta. Cuando dice solución, se refiere a la fase líquida. Entonces, aquí tenemos un equilibrio líquido-vapor y nos están solicitando la temperatura para que empiece a evaporarse esta disolución y la composición de la primera burbuja de vapor que se genera. Entonces, esas son las dos incógnitas, temperatura y la composición de la burbuja. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la composición de la mezcla líquida. Y tenemos la composición de la mezcla líquida, que es 30%. Acá quizás habría que indicar que es 30% mol, o sea, es una fracción molar. Y la mezcla es de etanol, y pentano. Y el otro dato es que está una presión de 2 bar. Entonces, vean que tenemos dos incógnitas, temperatura y composición. Y tenemos dos datos, ¿no? La composición de la fase líquida, la composición de etanol en la fase líquida
y la presión del sistema, 2 bar. Muy bien. Ahora, ¿cómo resolver este problema? Es un problema que posiblemente vieron en su curso de equilibrio y cinética cuando resolvieron la ecuación de la ley de Raoult modificada. Sí, pero no hay ningún misterio acá. Esta es la ecuación de la ley de Raoult modificada, que realmente esta ley de Raoult se obtiene a través de la igualdad de fugacidades. Y recuerden que en la sesión anterior hablamos de la fugacidad, ¿sí? De esta condición de equilibrio que es análoga a la igualdad de potenciales químicos, ¿no? Entonces, acá la ley de Raoult es un caso particular de esta condición de equilibrio, ¿sí? De la igualdad de fugacidades, ¿sí? Entonces, acá yo me adelanto un poco para aprovechar el tiempo y sobre todo porque como la usamos constantemente, es conveniente, me parece, que ya la comencemos a trabajar estas ecuaciones. Entonces, esa es la condición de equilibrio material o equilibrio químico, donde se da la igualdad de fugacidad del componente I en la fase líquida y del componente I en la fase vapor, ¿sí? En mezclas, ¿sí? Entonces, la fugacidad del componente I en la fase líquida la puedo calcular con esta ecuación, donde gamma I representa el coeficiente de actividad, XI representa la composición de la fase líquida, FIL representa la fugacidad del líquido puro. Y eso va a ser igual a la fugacidad del vapor, que es el coeficiente de fugacidad, ¿sí? La composición de la fase vapor y la presión de la mezcla, ¿sí? Gamma representa qué tanto se desvía de un comportamiento ideal, de una disolución ideal. Vamos a ver qué significa esto de disolución ideal. ¿Sí? Entonces, gamma vale 1 cuando tenemos una disolución ideal. Cuando tenemos una disolución real, gamma va a valer 0.9, 0.7, etcétera, diferentes valores. Entonces, en el caso de una disolución ideal, gamma vale 1. El coeficiente de fugacidad, este phi, nos está midiendo qué tanto se desvía el comportamiento de la fase vapor del comportamiento de una mezcla de gases ideales. Si el coeficiente de fugacidad es 1, significa que es una mezcla de gases ideales, o sea, que se comporta de forma ideal. Y de la misma forma que gamma puede aumentar, puede ser mayor a 1 o puede ser menor a 1. No puede ser negativo, solamente es entre 0 y cualquier número positivo, mayor o menor a 1. Lo mismo gamma, puede ser positivo, mayor a 0 o mayor a 0, perdón, y mayor a 1. Si es 1, es disolución ideal para el coeficiente de actividad. Si es 1 para el coeficiente de fugacidad, es mezcla de gases ideal. Y esta fugacidad del líquido puro, vamos a ver que, vamos a demostrar este factor que se llama factor de Poynting. El factor de Poynting va a ser diferente de 1 cuando tengamos presiones muy altas. Eso sobre todo se usa cuando se modela condiciones supercríticas de agua, por ejemplo, o cuando se modela el comportamiento de una mezcla de hidrocarburos en un pozo de perforación. O sea, hay condiciones mayores a 100 atmósferas de presión. Incluso más, o sea, 100 atmósferas tendrá un factor de Poynting de 1.01. Entonces, ya 1000 atmósferas, que es muchísimo, es un orden muy grande de presión, pues ya el factor de Poynting va a ser de 1.1. Entonces, ese factor de Poynting, pues, va a tomar relevancia cuando la presión sea muy alta. Entonces, en el caso donde el factor de Poynting es 1, que es más o menos entre la presión atmosférica y 80 atmósferas, perdón, el factor de Poynting se puede aproximar fácilmente a 1. Y bajo esas condiciones, la fugacidad del componente I en la fase líquida va a ser igual a la presión de saturación. Entonces, junto con todas estas consideraciones, todas estas aproximaciones, llegamos a la ecuación de la ley de Raoult, donde nos dice que esto va a ser la composición del etanol en la fase líquida, la presión de vapor en la fase, la presión de saturación, la composición del etanol en la fase vapor,
y la presión del sistema. Y voy a poder escribir dos ecuaciones, una para cada componente. En este caso tengo dos componentes, etanol y pentano. Entonces puedo escribir esta ecuación de Raoult para el etanol y para el pentano. ¿Bajo qué consideraciones? Disolución ideal, mezcla de gases ideales y factor de Poynting igual a 1. Entonces, bajo estas consideraciones, aquí ya nos queda nuestra ecuación de la ley de Raoult. Aquí hay que resaltar que la presión de saturación es función de la temperatura. Y si usamos la ecuación de Antoine, pues es una dependencia no lineal. Entonces hay que usar un método numérico si queremos calcular cualquiera de estas variables. ¿Sí? Entonces, el problema nos está diciendo, usted tiene una mezcla líquida formada por una composición de 0.30 molar, fracción molar, en la fase líquida. Y, por lo tanto, 0.70 de pentano. ¿Cómo sabemos eso? Porque la suma de estas dos composiciones nos debe dar 1. Entonces, como ya conocemos la de etanol, que es 0.30, pues para que dé 1, pentano debe ser 0.70. Entonces, conocemos la composición de la fase líquida. ¿Qué necesitamos? O lo que nos preguntan es la composición de la fase vapor, de esta gota que se va a formar, y la temperatura del sistema para que se forme esta primera gota. ¿Qué nos está preguntando? La temperatura y la composición de etanol en la fase vapor. Con que conozca la de etanol, la de pentano ya la sé, ¿no? Como pasó aquí. Si aquí, por ejemplo, la composición de etanol resulta ser de 0.80, pues la de pentano va a ser de 0.20, o al revés, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver este sistema de dos ecuaciones, que es la ley de Raoult. ¿Cuáles son nuestras incógnitas o variables? Las incógnitas son temperatura y composición de la fase vapor, es decir, T y Y. La Y del etanol, por ejemplo, una Y. Con una que conozcamos, ya la otra la podemos conocer. ¿Cuáles son nuestras ecuaciones? Pues son estas dos ecuaciones. Vean que conocemos ya la composición de la fase líquida, 0.30, y del pentano, 0.70. Conocemos la presión del sistema, 2 bar. Entonces conocemos esta presión, 2 bar. Conocemos composición, conocemos presión, conocemos estas dos composiciones, las 2X, conocemos la presión. Y las incógnitas son temperatura. Acá no se ve dónde está la temperatura, pero recuerden que esta presión de saturación la debo calcular con la temperatura. Es decir, es una función de la temperatura. Ahí está la temperatura. No se ve, pero ahí está. Y la otra incógnita es Y1. ¿Sí? Pero si conozco Y1, Y2 ya la puedo conocer sin problema. Entonces noten que tengo dos ecuaciones, estas dos ecuaciones, con dos incógnitas. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. O sea, está bien especificado. Grados de libertad igual a 0. La cuestión aquí es que no es una ecuación algebraica. Es una ecuación, más bien una ecuación que se pueda resolver de forma analítica. Necesito un método numérico. Entonces, necesito resolver las dos ecuaciones de forma simultánea. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí colocar la información de nuestro problema. ¿Cuál es la información? Aquí noten que no tenemos la temperatura. La temperatura la necesitamos estimar. Necesitamos estimar la temperatura, dar aquí un estimado inicial. Podemos poner, por ejemplo, 300 Kelvin como estimado inicial. Presión. La presión es un dato que conocemos, es 2 bar. ¿Sí? Después, necesitamos calcular la presión de saturación, esta presión. Una vez que ya sabemos la temperatura como un estimado inicial, o sea, el estimado inicial de temperatura, ya puedo calcular aquí la presión. Aplico la ecuación de Wagner, que es lo que ya vimos. ¿Sí? Entonces aquí calculo para el etanol y calculo para el pentano. Una vez que hago esto, ya voy hacia el cálculo
de las composiciones. Aquí entonces, en composición de X la conozco, que es 0.30 para el etanol. El 0.30 para el etanol. El pentano, pues va a ser 1 menos 0.30, o sea, 0.70, que es lo que habíamos analizado. Aquí la composición de la fase vapor no la conozco, no sé cuál es. ¿Es por qué? ¿Por qué no sé cuál es? Porque es parte de la incógnita. Entonces necesito dar un estimado inicial de la composición. Entonces acá, como el etanol es menos volátil que el pentano, pues espero que el etanol esté menos, en menos proporción en la fase vapor. Entonces, si está en menos proporción, o sea, como es menos volátil, probablemente su composición sea menor a 0.5. Entonces, por ejemplo, puedo poner 0.4. ¿Sí? Entonces, un estimado inicial basado en las volatilidades relativas. Bueno, ¿qué tan, quién es más volátil, ¿no? Y, por lo tanto, la de pentano, pues va a ser 1 menos esta composición. O sea, vamos a tener en la fase vapor 60% de pentano y 40% de etanol. Ahora, necesito funciones objetivo. ¿Cuáles van a ser esas funciones objetivo? Las voy a construir a través de la ecuación, las dos ecuaciones que necesito resolver, ¿sí? Las dos ecuaciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta función objetivo? Pues va a ser una simple resta. Si pasamos, vamos a pasar este término del otro lado restando, nos debe dar todo igual a cero. Entonces, es lo que vamos a hacer acá. Vamos a calcular la resta de la composición del vapor menos la presión del sistema menos la composición del líquido por la presión de saturación. Y si todo está bien, si ya modificamos temperatura y modificamos Y, estas dos cantidades deberían ser cero. Estas dos van a ser nuestra función objetivo. ¿Sí? Entonces, una vez que hagamos esto, ya podemos programar Solver. Pero hasta acá, ¿queda alguna duda? ¿Pregunta, comentario? Creo que no, profe. ¿No? Muy bien. Muy bien. Nada, permítanme, voy a mostrar cómo usar Solver, porque me gustaría que lo intenten. Cerramos la sesión, lo intentan y lo vemos la siguiente sesión. Entonces, nada más, permítanme mostrar cómo vamos a introducir la función Solver. ¿Sí? Entonces, supongan ustedes que aquí ya calculamos, ¿no? El valor. Entonces, o sea, aquí van a ser mis dos funciones objetivo. Mis incógnitas son temperatura y composición. Las dos funciones objetivos son estas. Entonces, vamos a ver cómo programaríamos la función Solver. Entonces, acá borro, dejen para hacerlo. Entonces, vean que necesito resolver dos ecuaciones. ¿Sí? No puedo poner en la celda objetivo las dos celdas. Solamente puedo poner una, la que yo quiera. Esta, por ejemplo. Entonces, la primera. Ya puse la primera celda objetivo, que quiero que valga cero. ¿Sí? Ahora, la siguiente ecuación, que es la que nos falta, la voy a poner acá, donde dice sujeta a las siguientes restricciones. Entonces, le doy agregar. Selecciono la celda C27, le doy agregar y le digo que tenga un valor de cero. ¿Sí? Entonces, le doy agregar y después aceptar. Okay, bueno, aquí, acá, ya está aquí. Déjenme volver a hacerlo. Agregar, selecciono la celda del pentano, que es la función objetivo del pentano. Le doy, selecciono el símbolo de igual, vean aquí si presionan ese botón azul les da menor igual que, mayor igual que, selecciono el de igual y le digo que sea igual a cero y le doy aceptar y ya está aquí, vean acá la función objetivo, la primera representa la primera ecuación y la C27 que es la restricción representa la segunda ecuación, tengo dos ecuaciones. Ahora, las incógnitas las voy a meter acá. Entonces, aquí vamos a seleccionar la temperatura, coma, y la composición. Entonces, vean que ya tengo cargado mi escenario. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ya si, cuando ya terminen de hacer la programación, solamente le damos Solver y ya obtenemos los resultados. ¿Sí? ¿Queda alguna duda, pregunta, comentario?
No, profe, todo bien. Ok, muy bien. Entonces, les pido que hagan esos cálculos, bueno, que hagan, terminen esta hoja de cálculo, esta parte, y cualquier duda la resolvemos la siguiente sesión. ¿Sí? Muy bien, bueno, si no quedan dudas por el momento, les agradezco mucho su tiempo y nos vemos en la siguiente ocasión. Que pasen excelente día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, gracias.